Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. Algunos me han pedido que les publique fichas informativas sobre arbustos para colocar en el jardín. Estos deben tener un porte recto y que tenga floración, para que así puedan embellecer aún más las áreas de nuestros jardines. Por ello, en esta ficha informativa te voy a hablar sobre este arbusto, conocido como Clerodendron quadriculare. Espero que te guste el video. Este arbusto es excelente para colocar en algunas áreas del jardín donde deseamos tener cierta sombra y así en el borde del tronco de la misma colocar otras plantas de porte pequeño que requieran cierta área sombría para su desarrollo. Por esto, este y otros arbustos son excelentes para colocar en los jardines. El desarrollo recto de esta planta la convierte en un arbusto de porte limpio. La poda se realiza solo para limpiar la planta, evitar el exceso de follaje y las flores muertas, principalmente en periodo de floración, luego de estas haber abierto. Si querías conocer un arbusto bello que te dé sombra en el jardín, te presento entonces el Clerodendron quadriculare. Puede alcanzar hasta 3 metros de altura. Este aspecto no es siempre. En algunos meses del año puede perder algunas hojas y hasta cambiar la coloración de las mismas. Pero en verano se visualizan las hojas de un color violeta. Muchas veces parece hasta un marrón intenso. Es cierto que mediante la poda tú le darás el porte que deseas, eso es lo que yo recomiendo. Esta planta gusta de exposición solar, es bastante resistente. Aunque se vean frágiles sus ramas y muchas veces algunas de ellas delgadas, en realidad no es un arbusto frágil, aguanta vientos, lluvias y hasta el clima frío. En este caso, lo que debemos hacer es, cuando el clima está muy frío, para que no le haga daño a la planta, es colocarle un alcochado con hojas y ramas secas en el tronco de la planta. Como prefieren algunos de estos arbustos tropicales, que el suelo sea orgánico y bien drenado, le agregaremos entonces al mismo tierra orgánica, gravilla y algo de mantillo, principalmente para crearle aireación al sustrato. Además, en esa época de floración donde está tan hermoso y exuberante, se le debe aplicar al suelo lo que es gallinaza. Los demás abonos se lo aplicamos en las otras épocas del año mediante el riego, para que cuando llegue su periodo de reposo, la planta tenga los nutrientes que necesita para soportar ese proceso. Como me gusta preparar abono orgánicos y siempre se los muestro en los videos del canal Mi Diario de Jardín, te digo que a esta planta le encanta que en primavera le agregues purín de cebolla y el purín de las cáscaras de guineo. Estos contienen azufre y potasio. En mi caso, el cultivarla en maceta garantiza que no va a exceder el límite de tamaño que yo la quiero. Por ello, mediante el riego debo tomar en cuenta que lo debo efectuar 2 veces en verano, ya que las plantas en maceta acumulan mucho más fácil la humedad que las que están plantadas directamente en el jardín. Si lo quieres tener directamente en el jardín, pues entonces deberás regarlo 3 veces por semana en primavera o verano. Así sus hojas no se marchitarán.
Me encantan las flores de esta planta. He recorrido todo el vecindario y casi todos tienen un ejemplar. Están así de florecidos. Incluso me sorprendió mucho ver uno que tapaba un hueco de desagüe del jardín de la vecina. Y esta planta está encantada en esa posición, puesto que no le vi plagas y toda su floración está intacta. Hablándote de ello, si no dejas de agregarle periódicamente el purín de cebolla, que es sumamente difícil que se le agreguen plagas a esta planta, pero si le agregas este purín, te aseguro que no adquirirá cochinilla, principalmente periodos de otoño. Le puedes agregar también el jabón neutro mediante el riego durante la tarde, siempre y cuando no esté soleada, sino que al caer la tarde y llegar la noche, pues es mucho mejor adaptárselo a la planta. Con esto evitarás que la cochinilla, el pulgón u otras plagas se agreguen a tu planta. ¿Viste qué hermosas son sus flores? Me encanta la manera en cómo cada una de las ramas de este arbusto tiene un capullo de flores. Las que inician con pequeños botoncitos parecidos a los hisopos y luego abren esas pequeñas y hermosas flores estrelladas. Es un gran espectáculo. Tener un arbusto de este en tu jardín dará la belleza que siempre has querido tener. Por eso te he agregado la ficha informativa de esta planta. Así espero que te motives y lo cultives en tu casa. Gracias por ver este video y gracias por compartirlo. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.